Bueno, ba, egunon denoi eta eto baten berri ba, emateko deitu dizuegu. ATC Gipuzkoako elkarteak antolatutakoa eta denok dakizuten bezala ATC elkartea hartutako kalte zerebrala dutenen elkartea da. Eta aurten ja dagoeneko bere 6. edizioan bosgarren edizioan igande honetan egingo da Anoetako mini estadioan eta zenbait distantzia izango ditu mundu guztiontzako modukoak, ez? Nerekin batera dakat Jose Manuel Amador, ATC Gipuzkoako Gipuzkoa elkarteko presidentea eta Ana Irastorza ATC-ko diruzaina. Gero, beraiek emango dituzte zehaztasun gehiago. Baina, bueno, azpimarratu nahi dugu edo maigaineratu nahi dugu daukagun egoera, ez? Eta da, momentu batetik bestera, gutxien espero dugunean, gutako edozeinek istripu bat izan dezakegu edo iktus bat, ez? Askotan aigea olakoak entzuten eta horren ondorioz hartutako kalte zerebralak erabat alda dezake gure bizitza eta gure ingurukoena. Gutako edozeini al zaigu gertatu eta gutako edonoren senide bati al zaio gertatu. Gaurkoan lasterketa aurkezteaz gain zubilana egin nahi dugu ATC-ren eta Gipuzkoarron artean. Aipatuko ditut hainbat datu, ATC elkarteak egiten duen lana goraipatuz gain, ez? Gaur egun elkarteak 485 bazkide ditu eta 212 pertsona hartatzen ditu. Ahí es nada, ¿es? Yo creo que es por todos conocido que es una lesión que afecta principalmente a hombres y mujeres entre 40 y 60 años, pero bueno, por lo también repentino que pueda parecer, fruto de accidentes y demás, bueno, pues puede afectar a cualquier persona, ¿no? Es por eso que es muy importante tomar conciencia de la lesión, tomar conciencia de las situaciones en las que se quedan tanto las personas que sufren la lesión como sus familiares tener un poco de empatía en el caso, ¿no?, de la sociedad y ponernos en la piel de estas personas que, bueno, la mayoría, por lo menos, debido al golpe, pues se quedan descolocadas y no saben, ¿no?, cómo afrontar en un primer momento esa nueva situación. Es de ahí que demos tanta importancia al trabajo que realiza la ATC Elkartea. Es muy valorado ese primer acompañamiento que dan a las familias, ¿no?, y en esos momentos tan tan duros, ¿no? Este apoyo psicológico, la socialización y la sensibilización que hacen también de la lesión, y es aquí, en este proceso, donde el Departamento de Políticas Sociales, bueno, pues colaboramos con ellos. Gipuzkoarrontzat eginkizun garrantzitsua betetzen du elkarteak hartutako kalte zerebrala duten pertsonen eta beraien familien bizikalitatea hobetzea, azken finean hori da helburua, ez? Hartutako kalte zerebrala garuneko lesioa da, trauma batek, buruko isuriak, tumore batek edo garuneko infekzio batek sor dezake lesioa. Eta batean gainera, eta hau da agian gogorrena, ez? ATC-ek alde batetik kaltetuei, hau da, hartutako kalte zerebrala duten pertsonei errehabilitazioa eskaintzen
terapia psikologikoak, logopedia, fisioterapia eta aisialdiko programak besteak beste. Aisialdiko programak oso importanteak dira, naiz eta eman, ez, ez, bueno, ba, ez direla hainbeste, ez. Bestetik, kasu berezia egiten die gaixoen familiei, izan ere, inor ez gaude, lehen esan dudan bezala, ez, inor ez gaude prestatuta horrelako gertaera bati bakarrik aurre egiteko. Horrelakoetan, denbora eta laguntza handia behar izaten dugu egoera berrira egokitzeko. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, ATC-ek senidei arreta psikologikoa, informazioa, laguntza taldea eta batez ere babesa eskaintzen die laguntza eta hor gaude gizarte politikako departamentua ere ba laguntzen, ez? Bueno, nik orain pasako diot hitza Jose Manueli zehaztasun gehiago emateko. Buenos días a todos. Muchas gracias, Maite, por tus palabras. De verdad que siempre que hacemos algo de esto me da cosa porque siempre nos tratas muy, muy bien, de verdad. Y bueno, y como bien has dicho, pues nuestra asociación todavía es pequeña, aunque tenemos muchísima gente afectada para lo pequeños que somos, porque el daño cerebral adquirido es un verdadero problema hoy día en la sociedad. Es un daño cerebral que con el que no se nace, es decir, se adquiere posteriormente. Tú eres una persona que tienes tus estudios, haces tu vida normal y un día, por la circunstancia que sea, o bien un accidente de tráfico o una enfermedad cerebrovascular o un ictus, que también es esto, pues al final pues acabas malamente, generalmente en una silla de ruedas de por vida. Hay gente que, como no todos somos iguales, quiero decir, ningún ictus o ningún daño cerebral se produce en el mismo sitio del cerebro, en las mismas neuronas. Entonces, unos quedan de una manera y otros quedan de otras. Pero vaya, el final siempre es bastante deprimente. Cuando tú sales del hospital con tu familiar o con tu paciente, pues después de estar un tiempo allí y de haberte puesto ya en condiciones, claro, tú sales con una persona, imagínate, en silla de ruedas o andando muy mal o no hablando o lo que sea, ¿no? Y entonces no sabes a dónde ir, no sabes a dónde acudir. Bueno, pues nosotros lo que ofrecemos es este servicio. O sea, nosotros de manera voluntaria te vamos a asesorar qué es lo que puedes hacer con esa persona, a dónde te puedes dirigir, si es que te puedes dirigir a algún sitio. Y bueno, porque la verdad es que entidades como la nuestra que se dedique al daño cerebral adquirido, somos nosotros y otra entidad más. Quiero decir que no hay, entre las dos podemos aglutinar todo esto. Claro, luego hay mucha gente que no está, que no termina tan mal, quiero decir, que se pueden valer por sí mismos y se quedan en sus casas, sin más, ¿no? O sea que no todo el mundo obligatoriamente tiene por qué pasar por un centro de día o por una situación como la nuestra, vaya. Pero bueno, a mí concretamente esta asociación me ayudó desde el principio. Yo tuve un problema hace 20 años con una hija, y desde el principio, ¿no? Y claro, estoy muy agradecido a ellos y me he dedicado en cuerpo y alma a esto, porque la asociación en realidad la fundamos los familiares de los pacientes afectados, ¿eh? Somos una asociación sin ánimo de lucro que nos montamos todo este tinglao pues para cuidar de nuestros hijos o de nuestros abuelos, vaya, ¿eh? Como bien ha dicho Maite, tenemos 485 asociados, somos muy poquitos, pero fijaros que de esos prácticamente la mitad. O sea, los asociados son 485, pero casi la mitad, 212, son afectados. Cada año tenemos pues como unas 15 o 20 personas más, desgraciadamente. Ahora está muy de moda el ictus, todo el mundo habla del ictus. Y es verdad, yo no sé lo que pasaba antes con el ictus, o se llamaba de otra manera en medicina, pero ahora todo es ictus, y el ictus llama mucho la atención a la población en general, porque suena mucho, suena mal. Y efectivamente, un ictus es eso, un problema cerebral que te puede dejar pues como sea, dependiendo de la zona del cerebro en la que te ocupe, ¿no? Bueno, nosotros, por no aburriros mucho, ya veo que tenéis la nota también de prensa, ahí explica muy bien todo. Para darnos un poquito más a conocer, nosotros lo que hacemos es intentar darnos a conocer lo más posible. Entonces, bueno, pues ahora nos ocupa el tema de la carrera. Todos llevamos seis años haciendo
Este sería el sexto año, una carrera que se nos ha ocurrido, no por nada, sino por darnos a conocer más, o sea, yo qué Está sé, bueno. para que la gente nos conozca un poco, ¿no? Por hacer un poquito de marca de ATC. La cuestión es que bueno, pues el domingo estaremos en el mini estadio, desde las 9 más o menos. A las 10 hay una carrera de 5 kilómetros por las diferentes calles cercanas al mini estadio, Riberas de Loyola, el puente, bajada por Paseo de Vizcaya y tal, y vuelta al mini estadio. Este año, con las obras que tenemos ahí en Anoeta, pues nos han dejado un sitio muy reducido para entrar y salir, pero bueno, ya lo haremos de cualquier manera, no hay ningún problema. Cuando acabe esa carrera, pues iniciaremos a las 11 más o menos una carrera con chavales, para que ellos también tengan su carrera, ¿no? Y una vez que terminen ellos, a las 12, pues nosotros haremos con nuestros afectados, empujando las sillas, como veis ahí en esa foto, pues daremos todas las vueltas que podamos, o hasta que nos cansemos, porque ellos no se cansan nunca, ellos se lo pasan pipa. O sea, para ellos es genial, esto es un día de fiesta enorme, ¿no? Entonces se fabrican un tubo así de grande, que es un testigo. Entonces vamos andando y como vamos varios en línea, pues se lo van pasando de uno a otro. Entonces cada uno tiene el testigo, todo Dios quiere el testigo, ¿sabes? Se lo pasan muy bien. Y nada, terminaremos hacia la una y pico del mediodía y ya está. Esperemos que no llueva. El año pasado nos llovió, nos jarreó todo lo que quiso y más. Y solo pudimos hacer la carrera digamos, de los adultos, la de los 5 kilómetros, porque el que corre y está acostumbrado a correr, si le llueve o no, le da lo mismo. Pero luego las carreras de los chiquis no pudimos hacerlas apenas y nosotros, pues poco, poco. Dimos un par de vueltas y nos mojábamos mucho. Así que nada. Ez, eta gero sariak, ba, helduentzako sariak izaten dira ba, gure taldeetan egindako eskulanak, hiru mutilentzat eta beste hiru neskantzat, baina gero guztion artean ingo dugu sari banaketa, ba, enpresak edo restauranteak eskinitako opariak, eta bueno, ba, nahiko opari politak izaten dira, eta... Bai, pues... Ez que opariak badakitarzak eta beste hainbeste daudela, baino... Bueno, pues os voy a leer en un momentico los premios que después de la carrera vamos a hacer. Primero, quiero dar las gracias a los patrocinadores en sí de la carrera, que son la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donostia, la Obra Social La Caixa y la Fundación Kutxa. Esos cuatro pues, son los que realmente nos ayudan verdaderamente a celebrar la carrera. Y después, los premios que vamos a obsequiar a la gente con el número del dorsal y tal, pues es la Perla, por ejemplo, la Talasón, nos ha dado un par de entradas. Luego, el Aquarium nos ha dado también entradas. La Real nos ha dado un lote de material deportivo. El Hotel Amara Plaza nos da una noche y el desayuno del día siguiente. El Martín Berasategui, el cocinero, nos da un libro de recetas suyas dedicado. El Guipúzcoa Vázquez también nos va a dar un lote de ropa deportiva. El restaurante del tenis Ondarreta nos da una cena o una comida en función de lo que quiera el que le toque. El Diario Vasco también nos apoya con dorsales, el arco de salida y tal, ¿no? Todo eso nos lo da. Astore nos da una camiseta. Langarri, la logística, nos ayuda económicamente también. La alpinista Edurne Pasaban, que bueno, todos seguramente la conocemos de sobra, nos ha dado un reloj de edición especial, numerado, y es una edición limitada, tiene su efigie y bueno, también será uno de los obsequios que podamos regalar en esto. El restaurante Arzac nos da una comida para dos personas, el Café de la Concha también una cena o una comida, la DIA nos da la cobertura sanitaria, Viajes Arán nos da un viaje a Múnich. Y la fotográfica de Guipúzcoa nos va a enviar unos cuantos fotógrafos pues, para hacer el recorrido de la carrera y tal. Y el Club Deportivo Fortuna también nos ayuda mucho en la organización. Y luego en las bolsas de avituallamiento, pues eso, pues Covirán, Coca-Cola, Eroski, en fin, son las tres entidades que nos ayudan a que les demos a los corricalaris, pues eso, agua, fruta, bocadillo, en fin, lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias. Oso ondo, ba, bueno, ba, eskertu, ez, babeslei, ikusten dugun bezala, ba, Gipuzkoa solidario bat dakagu,
Eta eskertu eta bueno, aipatu, goraipatu eta azpimarratu egiten dezuten lan guztiagatik, ez bakarrik lasterketa hau antolatzeko, baizik eta urtean zehar egiten dezuten lan guzti guztiagatik eta ba, besterik ez, ez animatu herritarrei parte har dezaten ba igandeko lasterketan giro paregabea edukiko degula, ala espero dugu. Eta ber bueno ba lortzen dugu helburun daukagu hori, ez? Sensibilizatzea eta kontzientziatzea. Agian orain galderarik baldin badaukazute. Es la sexta edición. Sexta, perdona. Es que a mí me han pasado un escrito que ponía la quinta y es no. La sexta. Yo, si a mí me dicen los organizadores que es la quinta, pues he rectificado, pero yo estaba en que era la sexta. Bueno, ya son seis. Son seis, ya sí. Ya es un poso importante, sí, ¿no? Sí, poquito a poco vamos haciendo ya. Y si alguien se quiere apuntar o podéis decirle a alguien que se anime, de verdad, pues se escribe en quirolprobac.com y por 12 euritos. Pues tiene son carrera, los adultos, camiseta, ¿no? Dorsal, chip, tiene todo. Los niños tienen todo. Y una camiseta, vamos, que hemos confeccionado, tiene de todo. Es un donativo para la asociación, claro. ¿No? ¿Qué se financia con ese dorsal? Ah, bueno. Para que la gente lo sepa. Bueno, con pues, eso. Pues prácticamente nada, perdona. Dilo tú. Sí. No, bueno, que pretendemos un poco que ese dinero sirva para la asociación, para mejorar las actividades de los afectados que acuden semanalmente una o dos veces a la semana y bueno, pues la verdad es que tampoco sacamos gran cosa, o sea, no, es un poco sobre todo dar a conocer la realidad de nuestro colectivo. Es más darnos ¿eh? A conocer que el dinero que sí. se recauda, porque prácticamente no se recauda nada de las, sí. imagínate, de los 12 euros luego tienes que hacer los carteles, que esto sí que los hacemos las camisetas nosotros. Las camisetas, que bueno, pues eso cuesta un dinero, al final no te queda casi nada. Sí, el alquiler de megafonía, en fin, hay sí. gastos ahí, no es sacar dinero. Pero vamos, es... que no nos importa, o sea, no es el motivo de la financiación en este caso, el motivo es hacer marca. Bueno, esperemos que este año haya muchísimos participantes y, sí. y quede un remanente después eso, de los vale. gastos que contribuya. Sí, claro, a bueno a financiar no pues sí. todos esos programas de atención psicológica, logopedia, claro. Los programas de tiempo libre, bueno, sí. pues sí. de aquí y de allí es como consiguen sí. al final financiar sí. todo, ¿no? Eso es realmente lo quizá no sé es si convendría indicar que tenemos el local, digamos, de actividades para los afectados en Bercholar y Salvador 14, porque después de cada carrera sí que notamos que hay una mayor demanda, ¿no? Sí. O preguntas, etcétera. Entonces, un sí. poco igual, no sé si podría uh-huh. indicarse estamos, la dirección, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, pues para nosotros es muy, muy importante, porque se va a dar a conocer en los medios, mañana va a aparecer, en fin, en la prensa o lo que sea, pues a partir de ahí, pues la gente lo puede, sí, el domingo también van a ir fotógrafos, el lunes también saldrá o el martes, en fin. Son dos o tres días que vamos a aparecer en prensa, que para nosotros es muy, muy importante. 12 euros mayores, 5 no, dos, niños. Dos, dos los niños. Dos los niños. Dos sí. euritos los niños. Nada, o sea, no, ni la camiseta. Pero no es ese el motivo. Ahí, Besterik. Mila esker. Muchas gracias a todos, ¿eh?